Nosotros estamos yendo ahorita para el pueblo de Tlaltetela porque vive que está haciendo un trabajo por allá y nos invitó a comer comida china. Ya ven que hay un restaurante por ahí que recién descubrimos y bueno, nos gustó mucho a todos, entonces estamos aprovechando de una vez el ir por allá. Y por la tarde vamos a regresar a Jalcomulco porque el día de hoy se está presentando una banda muy famosa aquí en México que de hecho se llama Banda El Mexicano. Y siento yo, chicos, que la música de esa banda es muy buena. De hecho, cuando yo iba al gimnasio me las ponía cuando iba a hacer algún tipo de actividad física que requería, ¿saben? Como que power, y me gustaba mucho. Yo no escuchaba banda, chicos, pero pues ya ven, uno se va de su país y es que empieza a apreciar las cosas. Y ahora que estoy por acá, pues sí nos gustaría ir, pero saben que los bailes es de quedarse toda la noche. Aparte, nosotros tenemos niños, entonces no vamos a quedarnos como tal al baile, pero sí vamos a ir a dar la vuelta para ver cómo está el ambiente. Y bueno, chicos, pues aprovechando también este video, les quiero dar dos noticias. La primera noticia es que nosotros ya aplicamos el día de ayer para nuestras visas. Los niños y yo ya tenemos la visa asegurada para Turquía. Es súper fácil, súper rápido y es gratis. Y bueno, la segunda noticia que les voy a dar es que para el cumpleaños de Santiago sí decidimos ir a la Ciudad de México, también para aprovechar que Vivek aplique para su visa de turista. Ustedes saben que es complicado para Vivek viajar de un lugar a otro por el tema de su pasaporte. Y bueno, pues vamos a aprovechar la segunda noticia que les quiero dar. Ay, no me acuerdo si es la segunda o la tercera. Lo que pasa es que pasó ahorita una patrulla y bueno, le dimos el paso y se me olvidó lo que les estaba diciendo. Creo que la segunda noticia que les voy a dar es que esta semana que viene vamos a estar llenos de compromisos, llenos de fiestas y llenos de cosas por hacer. Entonces, chicos, hemos decidido que vamos a ir al carnaval de Veracruz. Obviamente ya le comenté a Vivek cómo está el asunto. Él jamás ha visto un video de cómo es, ni sabe lo que le espera, ni nada por el estilo, pero yo ya le comenté un poquito para que no le tome por sorpresa. Tal vez ustedes no lo saben, pero bueno, aquí se los voy a contar. Es que Vivek tiene como que ciertos problemas con las multitudes. Él no es una persona que le gusta estar con mucha gente, y es un poco irónico porque viniendo de un país como la India, pues debería ser al revés, ¿no? Estar acostumbrado a que esté con mucha gente, pero de hecho no. Ustedes han dado cuenta que yo soy como que mucho de andar en festivales, mucho de grabarles, mucho de haberme ido, por ejemplo, a Nueva Delhi, a la vieja Delhi y demás. Pero a él como que casi no le gusta porque dice que le causa, como que le falta la respiración, ¿saben? De hecho, yo recuerdo que uno de los primeros festivales a los que fuimos en India fue Dushera. Que Dushera es un festival en el cual hay como tres muñecos muy grandotes que ellos queman con pirotecnia, papel y demás. Y él estaba así con que ya vámonos, y ya vámonos, y ya vámonos, y yo les pregunto, ¿qué les pasa? Ahí me dijo que en India es complicado ir a este tipo de lugares porque se puede ocasionar una estampida humana y es peligroso. A lo mejor por eso es que también él trae como que, saben, este miedo de estar en lugares con mucha gente. Pero pues acá en México, por más que queramos, no, o sea, no le llegamos ni a los talones de la cantidad de gente que hay en India. Hay que ser realistas, tenemos mucha tierra, somos poca gente afortunadamente. Entonces, pues bueno, dice que se avienta para el carnaval. Amigos, ¿por qué hay tanta gente en India alguna vez? Para poco tiempo, para media hora, una hora, no problem. Pero después de una hora, media hora, más o menos una hora que hay mucha gente, yo siento como... Cuando ustedes en un lugar chiquito, usted siento muy, como no puedo respirar, sofocando, tiene anxiety, tiene nervioso, para no lo sé por qué, porque hay mucha gente y yo no siento bien. Entonces, para una hora sí yo siento bien, y después yo siento un poco, como dice, yo siento anxiety, yo siento como nervioso, yo siento un poco de... Yo siento mal, y
en esa situación más o menos. Entonces yo no gusto mucho el lugar donde hay mucha gente. En India, igual en México, cuando hay mucha gente yo no siento bien. Bueno, de hecho, igual a mi suegra y a mi cuñada no les gusta salir mucho con él cuando van a mercados, porque ve que es así de ya rápido esto y lo otro y lo otro. Pero en cambio, cuando vamos nosotras así solas, nos super tardamos un buen y no tenemos problema. Bueno, no, no es cierto, porque si me llevan a la vieja Delhi, ahí sí me ingento muy rápido. El chiste es que entonces él dice que sí, que vamos al carnaval, que no sé qué. Vamos a ver, chicos, igual no nos vamos a exponer mucho tiempo. Creo que de todos modos algo que va a ayudar mucho para el carnaval es que ya se fue el calor, amigos. ¡Yay! Hoy precisamente, bueno, desde la noche empezó a refrescar, empezó ese aire que saben, te empieza a decir como que va a llover. Y ya finalmente el día de hoy llovió, poquito pero llovió. Y amigos, se ve el cielo acá súper despejado, las montañitas aquí alrededor. Y hemos estado, máximo ahorita estamos a 24 grados, chicos, y todo nublado, nublado. Entonces perfecto, esperemos que así siga toda la semana, que según yo ya vi, sí va a estar así. Entonces creo que ese sería un punto bueno para estar en el carnaval sin estarte acalorando tanto, porque Veracruz Puerto, chicos, es un horno casi la mayor parte del tiempo, y el carnaval no es de que llegas y ya va a estar, sino de que tienes que esperar y tienes que apartar tu lugar. Y bueno, yo ya fui varias veces, entonces ya sé a lo que voy. Oigan, pues nos detuvimos por acá a ver el menú de un restaurante que se llama El Mirador, nada más como para curiosear, y aprovecho también a enseñarles el paisaje que les decía, que se ven como que las mini montañitas súper despejadas y bonitas. Vean nada más para allá de aquel lado cómo se ve. No, amigos, y de donde veníamos, de allá de mi pueblo, se veía mucho más, pero como venimos en movimiento en el carro, no les puedo enseñar tanto. Pero bueno, prácticamente se ve así. Despejado todo, sin calor. Listo, chicos, por suerte sí estaba abierto, entonces ya anda por aquí pidiendo su comida. Pero no, para Vivek sí ha sido un problemita lo de la res, entonces siempre tiene que aclarar muy bien que su comida no sea preparada con res, que no sea, o sea, que no tenga contacto con res en absoluto. Y bueno, a veces es un poco complicado para él eso, porque tiene mucha hambre y de inmediato pues no hay. En donde todos lados hay siempre es barbacoa, ¿no? Pero pues la barbacoa no. Bueno, y por aquí ya está nuestro platito de comida china. Tiene pedacitos de res, tiene camarón, tiene pollo y tiene mucho brócoli para comer. Mi bebé que está comiendo por allá su arroz sin carne de res. Y yo no había leído que se traía carne de res, pero bueno, está bien, me lo comí. Bueno, y ahora sí, después de haber comido, vamos a lo que veníamos, a echarle aquí al trabajo. Oigan, creo que están haciendo algo por aquí importante. ¿Será la fiesta patronal de acá próximamente? No lo sabemos porque vemos aquí gente de la iglesia. Bueno, pues aprovechando también el viaje y que Vivek anda por acá haciendo sus negocios, voy a aprovechar a comprar pan de papa. Hace tiempo, cuando fueron mis suscriptores a vernos, nos llevaron un pan de papa y yo quedé sorprendida porque era la primera vez que escuchaba sobre ese pan. Y literal, amigos, es la masa mezclada con papa y queda muy esponjosito, sabe muy rico. Entonces vamos a preguntar a las personas que viven aquí que me digan dónde lo puedo conseguir. Oigan, chicos, pues ya estamos yendo de regreso para rumbo a la casa y quiero que vean este paisaje tan hermoso que tenemos acá. Vean, chicos, se ve desde aquí el río. O sea, les digo, ese es como un cañón en el que vivimos, y Tlaltetela y mi pueblo estamos separados por todo esto, ¿no? Le digo, oye, ve que aquí una idea de parapente quedaría perfecto, pero pues nadie lo ha hecho hasta ahorita. Amor, se ve precioso. Amigo, ya está bonito aquí. Está precioso. Está aquí, pero de otro lado no puedo ver el río porque hay un cliff. ¿Cómo dice un cliff?
como pues un cañoncito, ¿no? Sí. Una montañita. Para eso de arriba no puedo ver. Oye, porque soy escondido. Te voy a tomar una foto, te ves genial aquí. Y bueno, pues se ve súper precioso, pero sí, hay un poco de basura por aquí. Como es como un lugar de descanso, hemos visto que muchos motociclistas vienen y se quedan acá. Entonces a lo mejor aquí pues tiran las cosas, ¿no? Pero bueno, no le quita aún así lo bonito del lugar, aunque pues hay que cuidarlo. Voy a tomar una foto aquí, chicos, porque está precioso y bueno, me gustó mucho. Amigos, ¿qué creen? No me acordaba o no sabía que el día de hoy es día de fiesta patronal acá en Jalcomulco. Yo pensé que era solamente un baile, pero resulta que todo el pueblo, amigos, está en una fiesta, pues grande, por así decirlo, aunque en sí aquí en Jalcomulco siempre hay movimiento, pero casi todas las calles que van por el río están cerradas. Y bueno, pues se debe a eso, a que la gente anda festejando el día de hoy a su patrono San Juan Bautista. Se me había olvidado que hoy era día de San Juan Bautista, chicos. Oigan, pues ¿qué creían? ¿Que los niños no iban a comer? Claro que sí, iban a comer, nada más que cuando estábamos allá en el restaurante se quedaron dormidos y bueno, pues les empacamos ya su comida y estamos por acá en el río sentaditos comiendo tranquilamente. Ya nos trajimos por acá también nuestro repelente de mosquitos y estamos acompañados acá por una familia china. Entonces estamos a gusto comiendo camarones. Bueno, pues en lo que estamos aquí sentados, les cuento que efectivamente no sabía que hoy 24 de junio era la fiesta patronal de aquí de Jalcomulco, sino que pensé que simplemente iba a venir la banda porque pues de vez en cuando hacen como música. Les cuento también que en mi pueblo la fiesta patronal es el 29 de agosto. Celebramos la muerte, o conmemoramos la muerte, mejor dicho, de San Juan Bautista, no el nacimiento como aquí. Pero bueno, pues ya que estamos por acá, vamos a pasar a dar la vuelta en la tardecita. Les digo, nos encontramos como con 4 o 5 fiestas en la calle, muy buenas, con buen ambiente. Y bueno, chicos, pues vamos a estar por acá un ratito con los niños. Encontramos muy, muy, muy bonito lugar porque hay en donde sentarse. Hay como también las mismas piedras hacen como que la mesita, entonces está bien. Me siento muy contenta, me siento más feliz. Hoy es mi semana. Y me pienso divertir. Oigan, pues tuvimos que correr rápidamente de aquí abajito para acá porque se soltó la lluvia y por supuesto, día de San Juan Bautista, día de lluvia. De hecho, hay varias leyendas urbanas por ahí que llegando a la casa les voy a contar porque recuerdo que hay una muy importante que cuando yo era niña sí la creía mucho. Chicos, pues, ¿qué creen? Se nos vino el super aguacero allá en Jalcomulco y decidimos venirnos ya para la casa. Pasamos a decirle hola a mis papás que están por acá trabajando en el terreno. O sea, vean cómo está por acá el clima, que todo esto es neblina, neblina, neblina. Y bueno, todo esto surgió porque le dije a los niños que cuando llueve solamente hay una cosa que podemos hacer. Y les dije que esa cosa era tomar café o chocolate con pan. Y según íbamos a comprar pan, nos venimos para acá para decirle hola a mis papás. Y bueno, pues aquí andamos, chicos. Ya no nos quedamos para más de la fiesta patronal. Pero con la noticia que dice mi papá, que según la banda El Mexicano que va a estar ahí, no es la original. Dice que es la copia de la copia y que si leo bien en el póster, dice que es la nueva banda de mexicano de otra persona. Entonces dije, ay, yo pensé que sí era la original. Y me dijo, no, ¿cómo crees? Me dijo, es la copia de la copia. Y yo dije, oh, qué triste. Pensé que sí era de verdad. Como los caballos. Órale, pues, a bailar. Mi papá anda bien contento porque su limón ya finalmente le dio limones, le dieron 18 limones. Y mi mamá dice que su planta, su mata de chile, pues también le dio chiles. Pero dice que esta es como una nueva especie de chiles porque pica horrible. Dice que le picó, pero feo. Te voy a dar cacahuates. Tenemos cacahuates, mira. Ustedes no han comido de estos cacahuates aún. Mira. Oh. A ver, pero así no se comen. A ver, lo tenemos que abrir. Este es un cacahuate. Sí, ese es un cacahuate. ¿Y cómo se le llaman esos cacahuates? Ah, pues se llama cacahuate normal. Cacahuate para pelar. El que tú ya comes ya está pelado, pero el cacahuate original sale así. O sea, esta es como su ropita. Ay, se cayó. Mamá, ¿pero yo tengo el pantalón?
¿Te lo puedo qué? ¿Me lo puedes pelarlo? ¿Te lo puedo pelar? Sí, claro que sí. A ver, mira, se abre así, mira, le haces así y así. Y ya entonces le sacas y ya sale. ¿Ya viste? Esa envoltura. Igual, Shiva, le haces así y ya sale el cacahuate, ¿ya viste? Con cuidado. A ver, les voy a dar para que coman. Oigan, les presumo por acá, chulada de clima, 24 grados, neblina, fresco. Este clima sí nos gusta. Chicos, pues ya estamos aquí en la casa. Acabo de bañar ahorita por acá mis chiquitillos. La lluvia, oigan, según yo voy a poner las toallas a secar, pero está lloviendo todavía. Y de hecho se está viniendo más fuerte, entonces voy a quitar mis zapatos porque tristemente o afortunadamente me puse a lavar mis zapatos y se vino la lluvia, estaba pronosticada con un 30%, nosotros pensábamos que no, pero al parecer sí y ya cambió el clima totalmente, de hecho me ando mojando por acá, chicos. Entonces voy a meter mis zapatos y voy a tener que poner las toallas por allá adentro. Se acabó, chicos, acabó la temporada de sacar padre estos días. Y listo, mis chiquitillos andan allá en la colchoneta, se las puse en la parte de abajo y bueno, están bañaditos en colchoneta viendo la película de Raya y ahorita toca unas buenas palomitas. Amiguitos, pues yo con esto me voy a despedir de ustedes. Creo que terminamos muy bien el día viendo películas y después yendo a la cama a leer historias. Y bueno, pues eso va a ser todo por el video de hoy. No sin antes decirles que cada vez que llueve se me meten las ranas y ya tengo por acá ranas. Y no solamente ranas nuevas, sino ranitas bebés. Yo vi que les estaba diciendo que me había encontrado con unas que nacieron aquí y estaban más grandes. Y que según yo ya no estaban aquí en la casa porque cada vez se veía más y más seco. Bueno, pues el día de hoy llovió y de repente, chicos, ya había muchas. Dice mi abuelita que las ranas a veces caen del cielo, quién sabe. Y por cierto, hablando un poco del cielo, en una parte del video les comenté que cuando era chiquita mi mamá me contaba una historia y esta historia está relacionada al día de hoy, que es 24 de junio, y ella me decía que el día 24 de junio era un día mágico porque acá en Jalapa hay un cerro el cual supuestamente en este día se abría una cueva y te dejaba entrar por tesoros. Es como una leyenda urbana o una historia que se decía para esta época. No la recuerdo muy bien, se las voy a dejar por aquí abajo, pero más o menos por ahí iba el asunto. Nuevamente, chicos, me despido. Creo que mañana va a ser un día muy, muy, muy bonito. No estoy muy segura, ya les iré contando. De momento, adiós.